Es obvio que el presidente quizá prometió más de lo que se podía hacer. La atención médica y los medicamentos serán gratuitos. ¿Qué nos deja de positivo? ¿Qué nos deja negativo? ¿Qué queda pendiente después de estos 5 años? Porque esto no se resuelve por decreto ni logrando buenos acuerdos, va a llevar tiempo. Pero me parece que el gobierno ha hecho su mejor esfuerzo. Se está atendiendo al pueblo y nos conviene a todos. En este gobierno se hizo el AIFA y hoy se inauguró Tulum. La inauguración de esta obra nos permite recordar que hoy cumplimos 5 años de gobierno. Amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos, esto es Memoria para Político MX. Pues finalmente se cumplen 5 años del gobierno de López Obrador. ¡Protesto! ¿Cuáles son los saldos? ¿Qué nos deja de positivo? ¿Qué nos deja negativo? ¿Qué queda pendiente después de estos 5 años? Se está atendiendo al pueblo y nos conviene a todos. Es obvio que el presidente en su toma de posesión, en su campaña y en su arribo al poder en 2018, quizá prometió más de lo que se podía hacer. Acabar con el crimen organizado no es fácil, ni para este gobierno ni para los que vienen. Los problemas no se pueden acabar en un sexenio. ¿Qué tenemos pendiente? Por supuesto, el tema de seguridad, como ya lo menciono, el tema de abasto de medicamentos, pero también hay que reconocer que hay cosas positivas. Durante 18 años, del año 2000 al 2018, hubo como 3 propuestas de aeropuertos. Ningún presidente la pudo concretar desde Vicente Fox hasta Peña Nieto. En este gobierno se hizo el AIFA y hoy se inauguró Tulum. La inauguración de esta obra nos permite recordar que hoy cumplimos 5 años. El Tren Maya se inaugura el próximo 16 de diciembre y ya se agotaron los boletos de su primer tramo en su primer recorrido inaugural. La refinería Dos Bocas yo creo que estará trabajando para el próximo año y tenemos que tener paciencia. Las cosas no se resuelven tan rápido, pero me parece que el gobierno ha hecho su mejor esfuerzo. También están pendientes resolver casos de justicia y temas de corrupción. En realidad, lo que tenemos pendiente para los próximos 10 meses de aquí a que acabe el gobierno de Andrés Manuel es obviamente que para el próximo año haya una elección limpia, creíble y que además transite con paz y con certeza para todos. El 2 de junio la ciudadanía va a decidir si continúa por este rumbo o da un giro hacia la derecha. En cualquier caso, se debe garantizar un triunfo limpio para quien gane. Lo que es un hecho es que tendremos a la primer mujer presidenta del siglo XXI, que además eso contribuya a emparejar el piso también para las mujeres y empoderarlas aún más. Nos vemos la próxima semana.